Buenas tardes, mi nombre es Cintia. Para iniciar, ¿qué es la administración estratégica? La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones que se usan para implementar estrategias que generan con la finalidad de alcanzar ciertas metas, y esto nos permite tener una mejor visión de cómo está generalmente la empresa. Y ayuda a nosotros decidir los nuevos cambios. ¿Cuál considero que es la etapa más importante dentro del proceso de administración estratégica? A mi parecer es el análisis, ya que con esto te das una idea de cómo está la empresa y qué es lo que necesita cambiar para mejorar, o cómo han estado trabajando normalmente, que ha hecho esto que se mantengan siendo una empresa reconocida. La siguiente es, ¿cuál método creo que sea el más utilizado en los procesos administrativos de la organización, de las organizaciones actuales? A mi parecer, pienso que es el método lógico incremental, porque el día a día la vida está cambiando. Entonces tú como empresa tienes que estar al pie de esos cambios. Tienes que estar cambiando tus métodos de trabajo, tus formas de liderar a tu equipo para que todo lo que tú tengas pensado a dónde vas a llegar lo puedas lograr. Porque si no estás constante con tus cambios, te vas a quedar atrás. Por último, dice, ¿qué rol desempeña el liderazgo estratégico en el éxito o fracaso de las organizaciones del siglo XXI? A mi parecer es el liderazgo lo más importante en una empresa, porque tú estás sabiendo guiar por el camino a tus empleados, a todo ese grupo de personas que trabaja para ti, para ayudarte a tú sacar adelante tus propósitos, para ayudarte a producir, a darle marketing debido a tu producto o a tu empresa. Entonces, si tú no tienes esto, prácticamente eres una empresa obsoleta. Eres una empresa que va a ir desapareciendo con el tiempo, porque las demás te van a ir comiendo, porque van subiendo y van subiendo por ser conocidas. Entonces, si tú no tienes ese tipo de liderazgo, vas a tener trabas en el camino para sacar adelante tu empresa, más que nada. Y también en conocimiento te vas a ir atrasando bastante. Entonces, para mí sí es bastante importante saber ser líder. Por mi parte es todo, espero haber dado solución a estas preguntas de forma correcta. Gracias.